Buenas noches, vamos a pasar con abdomen y pelvis de Eva Aguilar Rivilla y Juliana Rodríguez Arango. Introducción: la tesis abdominal es la técnica diagnóstico radiológico de elección en gran parte de la patología abdominal, incluida la que se produce en los traumatismos. Ofrece una alta resolución espacial y permite reconstruir con detalle en los diferentes ejes del espacio las imágenes, así como la evaluación simultánea de varios órganos y sistemas. Se encuentra disponible en la mayoría de centros con coste económico razonable. No está sujeta a la dependencia del operador que la realiza, como ocurre con la ecografía. Pero las mejoras tecnológicas que se han alcanzado, se trata hoy en día de una prueba de rápida realización, por lo que es bien tolerada por el paciente en comparación con la resonancia magnética. En contra implica el uso de altas dosis de radiación ionizante y en numerosas ocasiones precisa el uso de contraste iodado, hecho que puede estar contraindicado por la comorbilidad del paciente, insuficiencia renal o alergias conocidas. El estudio de tesis abdominal y pélvica exige una revisión sistemática craneocaudal de cada órgano y aparato intraabdominal. Métodos e indicaciones de la tesis abdominal y pélvica. Las posibles indicaciones para la realización incluyen, aunque no se limitan, los siguientes casos: dolor abdominal o de la pelvis, como por ejemplo el dolor que sugiere clínicamente la existencia de una apendicitis o de un cálculo urinario, masas renales o adrenales, así como malformaciones del tracto urinario mediante uro-TC. Masas pélvicas o abdominales en la mujer en el estudio de masas ginecológicas, neoplasias malignas o metastásicas hepáticas en el caso de lesiones focales. Es posible realizar la caracterización de la lesión. Lesiones difusas hepáticas, cirrosis, esteatosis, enfermedad de depósito hepático, así como alteraciones del sistema biliar mediante colangio-TC. Recidiva tras resecciones quirúrgicas de tumores. Complicaciones tras cirugías pélvicas, como por ejemplo abscesos, fístulas o linfoceles. Procesos inflamatorios pélvicos, incluyendo enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedades infecciosas intestinales, así como sus complicaciones con o sin entero-TC. Alteraciones del aparato vascular tanto a nivel abdominal como pélvico mediante angio-TC. Entero-TC es un estudio de todo el tubo digestivo delgado. Entero-TC. Traumatismos pélvicos. Verificación de otros hallazgos encontrados a través de otras pruebas de imágenes o de laboratorio. Malformaciones congénitas abdominales o pélvicas conocidas o sospechadas. Obstrucción del intestino grueso o delgado. Estudio de pólipos o de las masas tumorales colónicas mediante el uso de colo-TC. Guía de procedimientos intervencionistas abdominales. Planificación y estudio previo de tratamientos mediante radioterapia y quimioterapia, así como la medición objetiva de su respuesta. Evaluación pre-trasplante y post-trasplante en órganos y estudios angiográficos y flebográficos que sustituyen a otros procedimientos invasivos. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el uso de contrastes intravenosos u orales necesarios para la optimización del estudio y adecuada aproximación diagnóstica debería ser considerado de acuerdo con los riesgos y los beneficios esperables de su utilización en aras de la reducción de riesgos. En caso de ser necesaria la administración de contraste iodado intravenoso en situaciones clínicas de alergias o insuficiencia renal, debe considerarse la premedicación adecuada para reducir consecuencias adversas. En líneas generales, en un examen de tesis abdominal incluye imágenes axiales desde la cúpula diafragmática hasta el margen superior de la articulación sacroiliaca, con cortes de un espesor de 5 milímetros o menos. La tesis de pelvis debe incluir desde la cresta ilíaca hasta justo por debajo de las tuberosidades isquiáticas, con cortes del mismo espesor. Frecuentemente y siempre que la clínica que motive el estudio lo justifique, estos dos exámenes se realizan en la misma exploración. En casos concretos, los cortes se pueden limitar al área anatómica objeto del estudio clínico para limitar la dosis de radiación administrada. En general, se debe utilizar la menor cantidad posible de radiación. Se debe seguir el criterio Lara. A ver, vale. Las noches vamos a pasar con la...
A ver, vale. Buenas noches, vamos a pasar con abdomen y pelvis de Eva Aguilar Rivilla y Juliana Rodríguez Arango. Introducción. La tesis abdominal es la técnica de diagnóstico radiológico de elección en gran parte de la patología abdominal, incluida la que se produce en los traumatismos. A ver, vale. A ver, vale. Buenas noches, vamos a pasar con abdomen y A ver, vale. Buenas noches, vamos a pasar con abdomen y pelvis. Especialmente en los casos en los que se deba reducir la exposición a radiaciones ionizantes, como por ejemplo en los niños. En ellos la gran mayoría, incluso a través de la uretra o de sondas quirúrgicas pélvicos concretos conocidos con los nombres específicos de angiotese, urotese, cistotese, colotese, enterotese y colangiotese. La dosis de radiación administrada en general se debe utilizar la menor cantidad posible de radiación. Se debe seguir el criterio Lara, as low as razonable archivable, tan baja como sea razonablemente posible. Los estudios también pueden dirigirse a campos abdominopélvicos concretos conocidos con los nombres específicos de angiotese, urotese, cistotese, colotese, enterotese y colangiotese, siendo especialmente necesario en ellos el uso de tese multidetectores que reducen el tiempo de exploración. Algunos estudios abdominales o pélvicos se deben realizar con múltiples adquisiciones que se detallan más adelante. En cualquier caso, hay que utilizar el menor número posible de fases para llegar al diagnóstico. Se debe insistir especialmente en los casos en los que se deba reducir la exposición a radiaciones ionizantes, como por ejemplo en los niños. En ellos, la gran mayoría de dudas clínicas se debe resolver con una sola adquisición. Todas se deben realizar en la máxima apnea, ausencia de movimiento respiratorio es posible, además de las imágenes axiales, las imágenes coronales y sagitales y alguna más compleja como los planos oblicuos pueden contribuir a mejorar el diagnóstico, responder interrogantes clínicos específicos, ayudar a la programación de una determinada técnica quirúrgica o contribuir a la planificación de un tratamiento percutáneo mínimamente invasivo. Sumando, el contraste intravenoso se puede utilizar contraste administrado tanto por vía rectal como oral o incluso a través de la uretra o de sondas nasogástricas mediante el uso de catéteres específicos. En función de la situación clínica para este tipo de exploraciones se puede hacer uso de bario diluido, una dilución yodada, un agente neutro de contraste tal como el agua, un agente no absorbible o dióxido de carbono, aunque la mayoría de las operaciones realizadas en un estudio de tese abdominal son automatizadas, existen unos cuantos parámetros técnicos operador dependientes y por ello puede producirse una alteración significativa de la adquisición de imágenes que condicione la calidad del diagnóstico de una tese. Entre ellos cabe destacar, por ejemplo, la exposición a radiación, la colimación, el algoritmo de la reconstrucción, el número o el ancho de cortes, etc. Aspectos a recordar antes de la realización de una tese de abdomen. Contraste por vía oral, rectal o uretral. Si para el estudio es necesario el uso de contraste por vía oral, es importante cerciorarse de si el paciente lo ha tomado y con cuánta antelación con respecto a la prueba. Si el estudio precisa del uso de contrastes por vía rectal, nasogástrica o uretral, hay que asegurarse de la permeabilidad de la vía de acceso mediante la revisión de la historia clínica, la anamnesis o la inspección directa, contraste por vía intravenosa. En este caso es imprescindible cerciorarse de la identidad del paciente no solo mediante la documentación facilitada, sino también a través de una pregunta directa que debe ser contestada no con respuesta afirmativa o negativa, sino solicitando si es posible la identificación personal de viva voz por parte del paciente. Hay que recordar al paciente cuál es la prueba que se le va a realizar, solicitándole la confirmación. Antes de la realización de la tese, es necesario advertir si va a hacer necesario el uso de contraste por vía intravenosa, por lo tanto hay que descartar mediante la revisión de la historia clínica la existencia de la información previa sobre alergia a contrastes yodados. Exista o no esta información, siempre hay que ratificar mediante pregunta directa la ausencia de alergias. El técnico también debe asegurarse de que el paciente ha entendido que será recomendable el uso de contrastes yodados y que la vía de administración es intravenosa, por lo que habrá que tener una valoración previa de la localización de la punción. Finalmente, antes de iniciar el estudio se debe conocer la función renal. Todos estos aspectos se pueden recoger en una lista de verificación previamente diseñada y el técnico debe cerciorarse de que el paciente ha sido correctamente informado antes de la realización de la prueba de los potenciales riesgos y beneficios a través de un documento de consentimiento informado validado. Instrucciones para el día del estudio de la tese. El técnico debe asegurarse de que el paciente no ha comido ningún alimento sólido durante 4 horas antes de la tese. Debe repasar las patologías más importantes que el paciente padece o ha padecido a lo largo de su vida y puede ser determinantes para la correcta interpretación de la prueba. Además, debe cerciorarse de que el paciente ha tomado sus medicamentos regulares a la hora habitual, excepto la metformina, en capítulo 7, y
que ha comenzado a beber contraste por vía oral de una y media a dos horas antes de la TC. Finalmente debe anotar la hora de inicio y de finalización de la toma del contraste. Instrucciones durante la realización de la TC abdominopélvica. Se debe recordar al paciente que durante la prueba se tumbará en una mesa de exploración que pasará lentamente a través de una gran abertura en el escáner. Es importante comprobar que el enfermo ha entendido que debe permanecer inmóvil durante el procedimiento para mejorar el rendimiento de la prueba. También se debe volver a relatar la importancia de que el estudio sea un acto clínico seguro y que, aunque es obligatorio que permanezca solo en la sala de exploración, se le observará muy de cerca en todo momento. En ese momento es necesario comunicarle que si se utiliza el contraste, este se inyectará en el brazo a través de una vía intravenosa. Es posible que tenga una sensación momentánea de calor y sofoco, gusto salado en la boca y posiblemente alguna náusea leve, pero igualmente se debe hacer mención expresa a que todo ello pasará rápidamente. Se debe insistir en que el procedimiento en sí es indoloro y dura unos 10 a 15 minutos. El radiólogo debe revisar la mayoría de las exploraciones antes de que el paciente abandone la mesa de exploración. En caso de que se trate de un paciente procedente del servicio de urgencias, si la citación clínica lo permite, el estudio debe ser revisado por el radiólogo antes de que el paciente abandone el departamento diagnóstico por imagen. La TES es una exploración radiológica en la que la seguridad es determinante. Hay que cerciorarse de la correcta identificación de la existencia de comorbilidad y de los protocolos de actuación ante posibles complicaciones. Anatomía y protocolos. Estómago. El estómago es una víscera hueca que consta de proximal a distal de Carrias fondo en contacto con el hemidiafragma izquierdo, cuerpo, antro y píloro, esfínter que se abre al duodeno. En condiciones normales está colapsado sobre sí mismo y presenta pliegues redundantes en su superficie mucosa. Es necesario que este tenga cierto grado de distensión para su correcta evaluación. Antes del estudio mediante TC, el paciente debe ingerir de 200 a 300 mililitros de contraste oral diluido o agua. Hay que considerar que existe variabilidad interpersonal en la velocidad de vaciamiento gástrico y que además la presencia de alimento en el interior del estómago puede dificultar el diagnóstico, simular una neoplasia, por lo que en el estudio de TC dirigido al estómago se hace especialmente importante la preparación de la prueba, ayuno previo. Debido a una distensión incompleta, a veces se resulta complicado diferenciar un pliegue fisiológico de una verdadera neoplasia de la pared gástrica. Si existen dudas con respecto a esta distensión, puede ser necesaria la administración por vía oral de agua o gas y realizar cambios de posición al paciente para que el gas distienda el segmento de la pared gástrica objeto de estudio. Cuando habla de agua o gas, es cuando le dan de tomar agua, y gas cuando le dan saldivas. ¿Creen que le dan saldivas? En el tipo este, ¿cómo se llama? En la serie se va a estrenar. Igual aquí a veces le dan saldivas para crear gasecito. Con el agua también se crea gas, pues, pero a veces le dan saldivas. Duodeno o intestino delgado mesenterio. El duodeno es la primera porción del intestino delgado y consta de cuatro partes. El bulbo, la parte más proximal, se encuentra suspendido por el ligamento gastroduodenal, que también contiene el conducto biliar. La arteria hepática y la vena porta, a diferencia del resto de porciones que son retroperitoneales, el bulbo es intraperitoneal. En la segunda porción, en la porción descendente, se encuentra la papila de Vater y se continúa con la tercera y la cuarta porción, la horizontal y la ascendente respectivamente. La unión entre el duodeno y el yeyuno se realiza a una altura similar a la del píloro. Segunda vértebra lumbar o L2 se encuentra suspendida por una extensión de uno de los pilares del diafragma, el ligamento de Treis. La siguiente porción del intestino delgado es el yeyuno, mide de 2 a 3 metros de largo, por lo que constituye el 40% de la longitud del intestino. Habitualmente se sitúa en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. El ilion, la parte más distal, se encuentra por lo general en el cuadrante inferior derecho y muestra unos pliegues circulares menos pronunciados que los que presenta el yeyuno. El intestino delgado desemboca en el ciego a través de la válvula ileocecal. Habitualmente la válvula contiene una cantidad significativa de grasa submucosa que se debe visualizar correctamente con la TC cuando es competente. Dicha válvula impide el paso al contenido colónico del intestino delgado. Normalmente el intestino delgado tiene un diámetro de 2 a 5 ¿eh? Normalmente el intestino delgado tiene un diámetro de 2 a 5 centímetros o menor, y el grosor de su pared debe ser inferior a 3 milímetros. La adecuada preparación para esta prueba resulta imprescindible para una correcta interpretación de las imágenes. Por lo general resulta suficiente la ingestión de unos 600 mililitros de contraste oral entre 60 y 90 minutos antes de realizar la TC. Las partes proximales del tracto digestivo, como el estómago, el duodeno y el yeyuno proximal, requieren de una mayor opacificación, por lo que es conveniente la ingesta de 300 mililitros más inmediatamente antes del estudio. El fracaso de la distensión y la opacificación
de algún tramo del intestino delgado puede inducir a errores diagnósticos. Colon ascendente y descendente. El colon es el órgano responsable de la absorción del agua intestinal. Tiene 6 porciones que de proximal a distal son el ciego con su apéndice cecal, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigma y el recto. El recto es la porción distal del intestino, mide entre 15 y 20 centímetros y termina en el esfínter anal. La capa muscular longitudinal forma las tres tenias o bandas longitudinales que se pueden apreciar en la pared externa del colon. También son llamativos en esta porción del intestino los pliegues semilunares y las austras, producidas en la luz de forma secundaria a la contracción de las tenias. El grosor de la pared del colon es de unos 3 a 5 milímetros. La anatomía tanto del colon ascendente como del descendente se puede estudiar muy bien mediante la TC. Ambos se encuentran rodeados por la grasa. El colon transverso se distingue del intestino delgado porque tiene las austras muy marcadas y por la presencia de gas que acompaña al contenido fecal. Al igual que la radiografía simple de abdomen, la distensión del colon y la presencia de líquido en su interior y su relación con el gas pueden ayudar a diagnosticar una obstrucción o una parálisis intestinal. El uso de contraste entre el colon, tanto administrado por vía oral como introducido por vía rectal, pueden ayudar a distinguir la pared del intestino grueso colapsada sobre sí misma. La presencia de una masa también se puede introducir gas para el estudio del colon, lo que constituye un examen denominado colonografía. Desde su introducción en 1994, la aplicación de la TC colonografía o colo-TC ha ido progresando gracias a los avances en tecnología, las mejoras en el software, el desarrollo de la preparación del paciente y el establecimiento de las indicaciones precisas para su realización. Las indicaciones precisas para su realización, las reuniones de consenso de expertos y la realización de estudios multicéntricos han aportado una mayor comprensión de la técnica y la han optimizado, a la vez que han mejorado la interpretación y la capacidad de diagnóstico. De hecho, actualmente la TC colonografía es recomendada por varias asociaciones internacionales para la detección del cáncer colorrectal. Se resume el protocolo de la TC colonografía para la realización de este tipo de estudio. Se recomienda la utilización de una sonda endorrectal fina y flexible. Es opcional el uso de un balón con aire en su extremo. En cualquier caso, si se utiliza dicho balón, debe ser desinflado en la adquisición de alguna de las secuencias para minimizar el riesgo de enmascaramiento de lesiones rectales distales. Se recomienda la administración previa de espasmolíticos, yosina, N-butilbromuro, buscapina. Si no existen contraindicaciones específicas y se va a realizar distensión del colon durante la realización de la prueba, en caso de contraindicación en el uso de espasmolíticos, puede ser útil el uso de 1 miligramo de glucagón. La distensión mediante CO2 es el método recomendado. La cantidad de gas insuflado es variable según el paciente. Su tolerabilidad y la adecuada distensión del colon debería ser suficiente como para poder valorar todos los segmentos colónicos para comprobar la eficacia de la distensión. Se debe realizar un topograma para completar el estudio. Se puede utilizar una combinación de posiciones en decúbito supino y prono. Si el paciente es incapaz de adoptar el decúbito prono, se puede evaluar en decúbito lateral. La colimación máxima influye en la detección de las lesiones del colon y debería no ser inferior a 2.5 milímetros. Las imágenes se deberían reconstruir con un solapamiento entre el 20 y el 30%. No es preciso el uso rutinario de contraste intravenoso, pero su utilización incrementa la capacidad diagnóstica del resto de los órganos intraabdominales. Se debe utilizar en aquellos pacientes en los que se conoce la existencia de cáncer colorrectal para mejorar la estadificación de la enfermedad. En los demás casos, la necesidad del contraste intravenoso vendrá determinado por la indicación clínica de la prueba, la situación del paciente y la necesidad de descartar otras lesiones extracolónicas. Cuando haya que administrarlo, es preferible hacerlo con el paciente en la mesa en posición de decúbito supino. Para optimización de la prueba, es fundamental llevar a cabo una preparación previa con dieta adecuada y restricción de alimentos inmediatamente antes. Procinéticos por vía oral, preparación intestinal y enemas de limpieza. Para esto es imprescindible que el paciente reciba una adecuada información y el esquema de la preparación previa a su realización. El objetivo de todas estas instrucciones es el de evitar restos fecales que podrían dificultar o distorsionar el diagnóstico. El uso de contraste endocavitario es posible bien sea vario contraste yodado, aunque este último se distribuye de forma menos homogénea y puede dar lugar a errores diagnósticos. Su utilización debe ser cuidadosa en caso de alergias a contraste yodado. Los preparados de yodo hiperosmolar tienen efectos laxantes, en cambio el bario es inerte, por lo que no tiene efecto catártico, pero sí puede producir estreñimiento. Si está prevista la realización de una colonoscopia, debe evitarse la TC colonografía en el mismo día o en los días inmediatamente anteriores por dificultar la visualización endoscópica. La visualización de imágenes en 2D supone el estándar mínimo, sin embargo, son posibles otros tipos de imágenes tales como 3D, imágenes panorámicas o reconstrucciones interactivas
o reconstrucciones intracavitarias, para cualquiera de los tipos de imágenes utilizadas pueden existir diferencias significativas en la medición de los diámetros de la lesión con respecto a las imágenes endoscópicas. Es recomendable recoger en la información de la prueba el tipo de preparación intestinal, el uso de catárticos y de enemas de limpieza, la insuflación de CO2, la utilización de espasmolíticos y la dosis de radiación utilizada en milisieverts. La TC colon precisa de personal experimentado y formado para la técnica, tanto para su preparación, realización y adquisición de imágenes como para su interpretación. La TC es una técnica diagnóstica más sensible que el enema varitado y puede sustituirlo como primer estudio radiológico. Apéndice secal. El apéndice es un divertículo que se origina en la punta del ciego. Tiene entre 6 y 15 centímetros de longitud y un diámetro aproximado de 3 a 5 milímetros, y normalmente su luz aparece vacía, aunque puede contener gas o contraste yodado. En algunos pacientes, la TC es necesaria para diagnosticar procesos inflamatorios del apéndice secal, apendicitis aguda, que resultan clínica o analíticamente poco claros. hígado, vesícula y vía biliar. El hígado es el órgano de mayor tamaño del abdomen. Se encuentra situado en el hipocondrio derecho, ocupando prácticamente todo su espacio. Está delimitado por arriba a los lados y por delante por el diafragma mediante por el estómago, el duodeno y el colon transverso, inferiormente por el ángulo hepático del colon y posteriormente por el riñón derecho. Se encuentra cubierto totalmente por el peritoneo, excepto en la cara postero superior del diafragma, área desnuda, la fosa vesicular y la zona de contacto con la vena cava inferior. El hígado se divide en lóbulo derecho, izquierdo y caudado. A su vez, el lóbulo derecho se divide en dos segmentos, el anterior y el posterior, y el lóbulo izquierdo en otros dos, el medial y el lateral. Existe una cisura prominente y rellena de grasa que contiene el ligamento fasciforme y el ligamento redondo. Anteriormente, la vena umbilical, al tiempo que separa los segmentos medial y lateral del lóbulo izquierdo hepático. Los vasos aferentes del hígado son las arterias hepáticas y la vena porta. Los vasos eferentes son las venas suprahepáticas derecha, media e izquierda. El hígado tiene una apariencia homogénea con valores de atenuación en el estudio sin contraste entre 40 y 70 unidades Hounsfield, considerablemente superiores a los del vaso de 8 unidades Hounsfield. Tras la administración de contraste, estos valores son menores que los del vaso. La bilis fluye desde el hígado al duodeno a través de los conductos biliares. Los conductos intrahepáticos se reúnen en la proximidad del ileo para formar los conductos hepáticos principales derecho e izquierdo, que a su vez se unen para formar el conducto hepático común. El colédogo es la porción de la vía biliar extrahepática desde la unión del conducto cístico, que constituye el drenaje de la vesícula biliar, hasta la ampolla de Bater, donde se une al conducto pancreático principal. El colédoco normal tiene un diámetro de 3 a 6 milímetros y se divide en dos porciones, una extrapancreática y otra intrapancreática. La vesícula biliar es una bolsa de morfología ovalada de densidad agua, situada normalmente en la cara inferior del hígado, en la cisura interlobular. Su pared tiene entre 1 y 3 milímetros, realza tras la inyección de contraste. La TC se utiliza para evaluar tanto las lesiones focales como las difusas del hígado. La caracterización de las masas hepáticas se lleva a cabo mediante la combinación de imágenes obtenidas en distintas fases tras la administración del contraste intravenoso. En un estudio dinámico en el que por tanto se deben realizar diferentes adquisiciones, la primera de ellas sin contraste no se usa de forma rutinaria, pero puede ser útil para la identificación de calcificaciones o de hemorragias. La fase precoz de la administración del contraste IV se denomina fase arterial hepática. Posteriormente se produce una fase portal aproximadamente un minuto después. Se resume el protocolo de la TC hepática. El hígado recibe 2/3 del aporte sanguíneo procedente de la vena porta y el tercio restante de la arteria hepática. La vascularización de los tumores hepáticos depende mayormente de la arteria hepática y solo marginalmente de la porta. Por lo general, una neoplasia hepática resulta hipodensa con respecto a parenquima normal hepático. Páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal cuya orientación suele ser oblicua, de forma que en una imagen axial no suele visualizarse toda la glándula. La cabeza se encuentra situada inferiormente adyacente al marco duodenal. A continuación, el cuerpo cruza la línea medial anterior a la vena mesentérica superior. La cola representa su porción más superior y se encuentra situada a la altura del ilio esplénico, mientras que la cabeza pancreática se encuentra situada a la derecha de la vena mesentérica superior. El proceso uncinado es una prolongación medial e inferior de la cabeza del páncreas con forma de pico. La arteria esplénica es a menudo tortuosa, nace del tronco celíaco, se localiza superior a la glándula y llega hasta el vaso. La vena esplénica sigue un trayecto bastante recto y discurre por su parte posterior. Los conductos de drenaje del páncreas terminan en el conducto principal, que representa la fusión del conducto de Wilson ventral y del accesorio de,
y del accesorio o de Santorini dorsal menos constante. Desemboca en el duodeno a través de la papila mayor, su contorno suele ser lobulado, aunque también puede ser liso. El reemplazamiento graso es un proceso degenerativo frecuente que ocurre en los ancianos. La TSA se utiliza para el diagnóstico de las dos patologías más frecuentes del páncreas, la pancreatitis y tumores pancreáticos. En el cuadro 96 se resume un protocolo de una TC para estudio de tumor pancreático. Vaso. El vaso es un órgano ovoideo situado debajo de la porción posterolateral del hemidiafragma izquierdo, que está en íntimo contacto con el estómago, la cola del páncreas y el polo superior del riñón izquierdo. Su tamaño debe ser menor de 12 centímetros en su eje longitudinal. Su contorno es liso y muestra una densidad homogénea en los estudios, en contraste con una atenuación similar o ligeramente menor a la del hígado. Cuando se administra contraste y se obtienen cortes en una fase precoz del parenquima, el parenquima esplénico se muestra inicialmente heterogéneo, pero después del primer minuto alcanza un realce homogéneo. El vaso accesorio es un hallazgo frecuente en la mayoría de casos, se encuentra en inmediata densidad al hilo esplénico y más raramente en zonas cercanas alojado al mesenterio, en la celda renal, incluso en la pelvis menor y en el escroto. Riñón, uretero y vejiga. La TC permite la visualización con la misma precisión de todo el sistema genitourinario. Los riñones se localizan en el retroperitoneo dentro de una fascia denominada de Gerota, rodeados por la grasa del espacio perirrenal. Dicha fascia es posible visualizarla mediante TC, especialmente si está engrosada. En el seno renal se identifican los vasos renales y el sistema colector, pelvis renal y ureter. La corteza renal se sitúa inmediatamente por debajo de la cápsula renal. En imágenes sin contraste, el parenquima renal muestra unos valores de atenuación de tejido blando de 30 a 60 unidades Hounsfield. La pelvis y otras porciones del sistema colector se pueden ver como estructuras de densidad agua. La exploración completa del aparato urinario incluye tres fases tras la introducción del contraste intravenoso: una primera fase de captación vascular, una segunda fase de contraste del parenquima renal, corteza y médula renal, y una tercera fase de eliminación por vía urinaria que al ser contrastada permite la visualización del sistema excretor inmediatamente tras la administración de contraste yodado intravenoso. La vascularización renal y la corteza realzan intensamente. Los ureteres se pueden apreciar situados paralelamente al músculo psoas en una porción superior hasta cruzar por delante de los vasos ciliacos comunes en su porción más distal. Desde la pelvis renal y hasta la vejiga son retroperitoneales en todo su recorrido. La vejiga es un órgano hueco situado en la pelvis, una cavidad virtual. Su evaluación adecuada mediante TC precisa que esté correctamente distendida. En ocasiones es necesario colocar una sonda vesical para rellenar y estudiar la superficie vesical para descartar lesiones de su pared interna o filiar la localización de fugas de contraste en el caso de fístulas del aparato digestivo o la vagina, o bien para diagnosticar roturas por traumatismos vesicales. Tanto en el caso del hombre como de la mujer, el carcinoma vesical se visualiza como una masa sésil o pediculada que protruye hacia la luz vesical. En estas circunstancias también se puede apreciar un engrosamiento tanto de la pared vesical, el borramiento de los planos grasos perivesicales y el aumento o el incremento de los ganglios linfáticos ileoobturadores. Aportan información sobre el estadio local y la progresión regional de una neoplasia vesical, respectivamente. La TC sin contraste es útil para evaluar hemorragias renales, tumores, calcificaciones parenquimatosas o cálculos libres dentro de la vía urinaria. Su uso sin contraste para poder obviar el uso de contraste, y además tiene la capacidad de diagnosticar otras anomalías que también pueden causar dolor abdominal. La TC puede diagnosticar cálculos radiotransparentes que pueden ser vistos en la UIP, en la urografía intravenosa, así como pequeñas piedras incluso en el ureter distal. En el estudio diagnóstico de la urolitiasis, la TC sin contraste tiene una sensibilidad que oscila entre el 96 y el 100%. Cuando se utiliza el medio de contraste intravenoso, la TC se ha convertido en una herramienta fundamental de la práctica urológica que ha sustituido a la urografía intravenosa como la modalidad de imagen en el estudio diagnóstico de la mayoría de las patologías hematuria, neoplasias urológicas, detección de cálculos renales y planificación preoperatoria. Permite estudiar las masas renales incluso de pequeño tamaño que antes podían pasar desapercibidas en las urografías intravenosas, así como
diferenciar lesiones quísticas y sólidas con una precisión diagnóstica muy cercana a la ecografía. Cuando se administra contraste intravenoso se puede determinar si hay aumento o disminución del flujo sanguíneo, por lo tanto ayuda a diferenciar las lesiones benignas de las que no lo son. Las proyecciones de máxima intensidad, MIT, Maximum Intensive Projection, es una técnica de representación tridimensional en la que se produce el valor de máxima atenuación del voxel, útil en la formación de una imagen del sistema excretor renal en fases tardías. En cambio, la representación volumétrica VR Volumen Rendering emplea todos los volúmenes de los datos del voxel en cada píxel de la pantalla, ofreciendo una reconstrucción tridimensional de la anatomía con controvertido interés diagnóstico. Glándulas adrenales. Las glándulas adrenales son órganos pares localizados en el retroperitoneo sobre los riñones. La suprarrenal derecha se ve habitualmente por encima del polo superior del riñón derecho, con su porción caudal anterior hacia el polo superior de este riñón. Es posterior a la vena cava inferior. La suprarrenal izquierda suele verse algo más caudal, es anteromedial respecto al polo superior del riñón izquierdo y se localiza lateral a la aorta y al pilar izquierdo del diafragma. Por delante de ella puede verse una porción del páncreas. Tiene una compleja forma tridimensional con distintas apariencias de los cortes axiales. Con un brazo medial y otro lateral pueden parecer imágenes de V y L invertidas. En las TC sin contraste, las glándulas adrenales presentan valores de atenuación de tejido blando similares a las del hígado. La superficie debe ser lisa, sin nódulos, y sus brazos deben presentar un grosor uniforme. El estudio de las glándulas adrenales se dirige fundamentalmente al diagnóstico diferencial de los nódulos suprarrenales. Aparecen en aproximadamente el 1% de todas las TC realizadas. La mayor parte de estos nódulos son benignos. El tumor más común de la glándula suprarrenal es el adenoma. Incluso en pacientes con un tumor maligno conocido pueden coexistir masas benignas denominadas adenomas no funcionantes. La cuestión es cómo diferenciar estos adenomas benignos de las masas suprarrenales malignas. El procedimiento habitual de estudio de TC para la filiación de las lesiones suprarrenales consiste en la realización y comparación de dos adquisiciones, una en fase venosa a los 60 segundos y otra más tardía a los 10 a 15 minutos, y valorar la rapidez de eliminación del contraste intravenoso de forma cuantitativa por parte de la lesión mediante la aplicación de cocientes que comparan los valores de atenuación de la lesión en unidades Hounsfield en las dos fases, mostrando porcentaje de lavado de contraste absoluto y relativo. Típicamente, los adenomas muestran un rápido lavado del medio de contraste mientras que otras masas no benignas suprarrenales presentan un lavado retrasado del contraste. 10 minutos después de la administración del medio de contraste, un lavado absoluto de más del 50% es un hallazgo 100% sensible y específico para establecer el diagnóstico de adenoma frente al lavado más lento del feocromocitoma o del adenocarcinoma. Si una masa adrenal tiene valores de atenuación negativos similares a la grasa, la probabilidad de que sea benigna es cercana al 100%. Habitualmente, adenomas tienen alto contenido de grasa intracelular, adenomas ricos en lípidos, y se aprecian con baja atenuación en la TC sin contraste. Pelvis. La pelvis es una estructura anatómica osteomuscular compleja. Dentro de su anillo óseo se alojan numerosos órganos internos, grandes vasos linfáticos y nervios. Es posible delimitar correctamente con TC los grupos musculares del elevador del ano, el psoas, el ilíaco, el obturador interno y el piriforme. Los ganglios linfáticos se sitúan en íntimo contacto con los grandes vasos y las asas intestinales se distinguen fácilmente si están contrastadas. También se pueden reconocer el recto, el colon ascendente y el colon descendente y el sigma. Para realizar el estudio resulta fundamental la correcta preparación del paciente. Es esencial la pacificación del tracto gastrointestinal. De esta forma, en ocasiones resulta necesaria la administración por vía rectal
de nemas de contraste. Sin embargo, debido a la rapidez de la adquisición de las imágenes mediante TC, suele ser bastante frecuente que el resto de órganos de la pelvis no se encuentren adecuadamente contrastados. Este es el caso de la vejiga, en la que en ocasiones resulta necesario realizar adquisiciones tardías para su visualización adecuada con el contraste procedente del tracto urinario superior. Por lo tanto, la vejiga aparece como un órgano homogéneo y centrado en la línea media. Sin contraste, presenta un valor de atenuación similar al agua. Su grado de distensión dependerá de la cantidad de orina que presente en su interior. Pelvis masculina. La próstata es una glándula que se encuentra en la línea media por delante del recto e inferior de la vejiga. Tiene una forma cónica cuyo vértice se encuentra situado inferiormente y su base se relaciona con la vejiga. Muestra una densidad similar a la del músculo. Las vesículas seminales son dos formaciones saculares simétricas que se localizan superior y lateralmente a la próstata. Secretan el componente principal del semen. La hiperplasia benigna de próstata es una patología altamente prevalente dentro de la población masculina a partir de la sexta década de la vida. El aumento de la glándula prostática se acompaña de sintomatología del tracto urinario inferior. Es necesario evaluar el tamaño prostático para la planificación terapéutica. Aunque la TC puede dar una valoración volumétrica exacta del adenoma prostático, no se considera la técnica de elección para su determinación y se prefieren otras técnicas tales como la ecografía abdominal y más fielmente la ecografía transrectal. El cáncer de próstata supone la tercera causa de muerte de cáncer por cáncer en el hombre, aunque habitualmente se diagnostica en estadios precoces por el uso de marcadores tumorales específicos, antígeno prostático específico PSA. En ocasiones es necesario utilizar la TC para su estadificación local y regional. Sin embargo, se muestra menos sensible que otras pruebas de imagen como la resonancia magnética para la evaluación de la afectación extraprostática por la neoplasia. Su uso se limita al estudio de pacientes de alto riesgo clínico de afectación ganglionar metastásica por la enfermedad para la evaluación de ganglios en el territorio ileoobturador. Pelvis femenina. En la pelvis femenina también es posible estudiar el útero y los ovarios y las trompas de Falopio. El útero es un órgano extraperitoneal impar situado en la línea media posteriormente a la vejiga. Tiene una morfología oval o triangular. Se puede dividir en cuello y cuerpo. Es de carácter fibromuscular. Se compone de dos capas principales, una más interna, el endometrio, y otra más externa, el miometrio. Posee una parte más fija que corresponde a la parte supravaginal del cuello. Esta porción es adherida a la base de la vejiga por varias estructuras ligamentosas y por el ligamento ancho que la une lateralmente a la pared pélvica. Presenta valores de atenuación de partes blandas. Los ovarios se pueden visualizar con facilidad en la mujer premenopáusica sana. Se encuentran localizados en la pelvis próximos a la bifurcación ilíaca, aunque su porción exacta es variable, sobre todo en la mujer que ha estado previamente embarazada. Según la fase del ciclo, la trompa de Falopio puede envolver la mayoría de su superficie. Los ligamentos redondos y el ligamento cardinal también se pueden localizar como bandas finas con valores de atenuación de partes blandas. El ligamento ancho es más difícil de visualizar. La TC se utiliza para la estadificación local de la mayoría de las lesiones malignas pélvicas, en cualquier caso tanto en la mujer como en el hombre. La tasa de falsos negativos en la estadificación regional de neoplasias es alta, en ocasiones cercana del 30 al 40%. Su uso está limitado durante la gestación por la elevada dosis de radiación necesaria para el estudio, aunque puede ser de utilidad en el diagnóstico de embarazos extrauterinos. Es útil en hombres y mujeres en el seguimiento oncológico posquirúrgico y en la evaluación, en la monitorización de la respuesta al tratamiento radioquimioterápico. Diafragma, pilares del diafragma. El diafragma es un músculo en forma de cúpula o bóveda que separa el tórax del abdomen. Se ancla sólidamente en estructuras óseas tales como las costillas, el esternón y las vértebras lumbares, dejando vías de acceso para el paso del esófago a través del hiato esofágico y de los grandes vasos por las por las
¿Por los qué? Por las crudas diafragmáticas, aorta, venas ácidos y hemiácidos. Y ven acá, la TC permite el diagnóstico de la herniación de las estructuras abdominales, el espacio torácico a través de estos orificios naturales, a través del hiato esofágico, por ejemplo, se pueden herniar la cavidad gástrica o los pseudoquistes pancreáticos. Existen otras hernias anteriores y retroesternales, hernias de Morgagni, así como las posteriores y habitualmente izquierdas, hernias de Bosch-Dalek. Pared abdominal. Los músculos rectos abdominales componen la pared anterior del abdomen como estructuras planas. Desde la apófisis sifoides y los cartílagos costales hasta la sínfisis del pubis, la pared abdominal anterolateral está formada fundamentalmente por los músculos oblicuos y el transverso del abdomen, mientras que los principales músculos de la pared abdominal posterior son los erectores de la columna lateralmente. Se encuentra el dorsal ancho. Una hernia es una protusión del peritoneo y del contenido abdominal que habitualmente se produce a través de un defecto congénito o adquirido de las fascias aponeuróticas que confinan el contenido abdominal. Mediante la TC se puede estudiar la herniación de órganos intraabdominales en aquellas zonas de especial debilidad de estos músculos y sus aponeurosis, tales como la zona de intersección de la aponeurosis de los músculos transversos del abdomen y el oblicuo interno, hernia de Spiegel, o las que se producen a través de los orificios inguinales, hernias inguinales. En ocasiones se producen hernias de origen posquirúrgico, eventraciones que pueden ser evaluadas en la TC como hematomas que afectan a los músculos rectos anteriores del abdomen. Ok, hasta llegamos con esa parte. Ahora vamos a pasar a lo que son los cuadros de los protocolos. Son varios cuadros en la cuestión del abdomen. Vamos a empezar primero con el protocolo de TC multicolor del abdomen rutina. Ok, TC, este es para 64 canales, aplica igual para 16 canales. Colimación 64 por 0.6, rotación 23 milímetros, tiempo de rotación 0.5 segundos, kilovoltaje 120, miliamperes segundos 160, grosor de corte 5 milímetros. Y segunda reconstrucción a 1 milímetro, incremento intervalo 5 milímetros y en segunda reconstrucción 0.7 milímetros. La dosis efectiva en hombre es de 4.52 milisieverts y en mujer es de 6.53 milisieverts. El pitch es de 1.2. Contraste yodado, retrasos 50 a 60 segundos, con la cantidad son 100 mililitros y el flujo es de 4 mililitros por segundo. Protocolo de TC multicorte de pelvis de rutina. O sea, este es abdomen, solamente parte abdomen, este es rutina, pelvis. Colimación 64 por 1.2, rotación 21.6 milímetros, tiempo de rotación 0.5 segundos, kilovoltaje 120, miliamperes segundos 160, grosor de corte 5 milímetros, incremento 5 milímetros, dosis efectiva 5.46 milisieverts hombre, 6.88 milisieverts mujer, el pitch es de 0.9, contraste yodado, retrasos de 50 segundos, la cantidad es de 100 a 120 mililitros por segundo, la cantidad o el volumen es de 100 a 120 mililitros, el flujo es de 2 a 3 mililitros por segundo. Cuadro 11.1, protocolo de TC abdomen de rutina, topograma AP de 512 o 768 milímetros. ¿Qué quiere decir? De 51.2 centímetros o 76.8 centímetros. La posición es de cúbito supino con los brazos elevados por encima de la cabeza en inspiración. Contraste oral, abdomen superior 600 mililitros dividido 3 veces en primer vaso, 30 minutos antes del examen, último 5 minutos antes. Abdomen y pelvis, 1000 mililitros primer vaso, una hora antes del examen, último 5 minutos antes. Para estudios abdominales del hígado, vesícula, vejiga, páncreas, aparato gastrointestinal, aparato urinario, litiasis renal, reconstrucciones volumétricas, MIR, PR, etcétera, y en 3D es suficiente el uso de agua como contraste oral. El agua es mejor agente de contraste que el contraste positivo en la representación del revestimiento del estómago y del intestino, además facilita el posprocesado de estructuras vasculares. En los pacientes con obstrucción intestinal solo se puede utilizar agua o contraste soluble en agua, el horario está contraindicado. Para asegurar el correcto llenado del marco duodenal se debe
se debe dar el último vaso de contraste inmediatamente antes de estudio y dejar al paciente en decúbito lateral derecho durante 5 minutos antes de realizar el topograma. El contraste intravenoso se debe tener cuidado con la sospecha de un feocromocitoma. La administración de contraste intravenoso puede desencadenar una crisis hipertensiva. Se pueden necesitar estudios retrasados para riñones, vejiga, páncreas, suprarrenales e hígado. Para estudios pancreáticos, la fase arterial se puede adquirir de manera más retrasada a los 40-50 segundos y se debe realizar una colimación más reducida. Protocolo TC multicorto de abdomen multifase. TC, colimación 64 por 1.2, rotación 23 milímetros, tiempo de rotación 0.5 segundos, kilovoltaje 120 mA segundo, 140, grosor de corte 5 milímetros, incremento 5 milímetros, dosis efectiva 3.91 milisieverts hombre, 5.84 milisieverts mujer, el pitch es de 1.2, fase arterial, colimación 64 por 0.6, rotación 23 milímetros, tiempo de rotación 0.5 segundos, kilovoltaje 120 mA segundo, 160, grosor de corte 5 milímetros y segunda reconstrucción de 1 milímetro, incremento 5 milímetros y intervalo para la segunda reconstrucción de 0.7 milímetros. Dosis efectiva 4.51 milisieverts hombre, 6.53 milisieverts mujer. Fase venosa, colimación 64 por 1.2, rotación 28.8 milímetros, tiempo de rotación 0.5 segundos, kilovoltaje 120 mA segundo, 140, grosor de corte 5 milímetros, incremento 5 milímetros, dosis efectiva 3.91 milisieverts hombre, 5.34 milisieverts mujer. El pitch es de 1.2, contraste yodado. El retraso en fase arterial es de 20 a 25 segundos, en fase venosa es de 50 a 75 segundos, la cantidad o el volumen es de 100 a 120 mililitros y el flujo es de 4 a 5 mililitros por segundo. Cuadro 11.2, ejemplo de interrogatorio para ¿qué? Para asegurarse que la identidad del paciente se debe someter a una TC con contraste por vía intravenosa. Ejemplo incorrecto. Técnico, ¿es verdad José Pérez? Paciente, sí. Ejemplo correcto. Técnico, por favor, diga su nombre y apellidos completos. José Pérez Pérez. Cuadro 11.3, ejemplo de conversación entre técnico y paciente para comprobar que este último sabe a qué prueba se va a someter. Ejemplo incorrecto. Técnico, don José, le vamos a hacer una TC, ¿vale? Paciente, sí. Ejemplo correcto. Técnico, ¿sabe verdad? ¿Qué prueba le vamos a realizar? Paciente, pues creo que una TC de técnico correcto. ¿Está preparado? Sí. Paciente, sí. Ok, protocolo de TC colonografía. Dado que el protocolo se debe utilizar debe realizarse con el menor valor de miliamper segundo posible, el mecanismo protector de dosis debe estar desconectado. El estudio completo de colon abarca aproximadamente 40 centímetros o 400 milímetros, puede cubrirse aproximadamente en 6.5 segundos. TC, colimación 64 por 0.6, colonografía en supino, colonografía en prono 64 por 0.6, rotación para supino 26.9 milímetros, para prono 26.9 milímetros, tiempo de rotación para supino 0.5 segundos, para prono 0.5 segundos, kilovoltaje de supino 120, kilovoltaje prono 120, kilovoltaje supino 120, miliamper segundo supino 50, miliamper segundo prono 30, grosor de corte 1 milímetro, grosor de corte prono 1 milímetro, incremento 0.7, incremento prono 0.7, dosis efectiva supino 2.81 milisieverts hombre, colonografía en prono 1.69 milisieverts hombre, 4.0.8 milisieverts mujer, supino 2.45 milisieverts mujer, prono. El pitch de 1.4 supino y colonografía en prono de 1.4. El contraste llegado, el retraso es de 50 a 60 segundos, la cantidad es de 100 mililitros y el flujo es de 4 mililitros por segundo. Cuadro 11.4, protocolo de la TC colonografía. Este protocolo precisa preparación intestinal anoche y la mañana antes del estudio con una dieta
pobre en residuos, no es necesario contraste oral ni intravenoso. Debe ingerir 800 mililitros de agua y ocasionalmente se administra glucagón, 1 miligramo por vía intravenosa, 10 minutos antes de la prueba, se insufla CO2 a través del catéter rectal controlado por un radiólogo. Método de exploración, el estudio debe realizarse en pleno y supino, al finalizar el mismo debe esperarse la salida del aire rectal antes de retirar el catéter. Cuadro 11.5, protocolo de TC hepática. Este estudio en cuatro fases sin contraste arterial venosa portal y de equilibrio. Método de exploración, post-contraste, estudio de hígado, fase arterial TC no antes de 25 segundos. Fase venosa portal, 80 segundos de retraso, análisis de todo el abdomen. Fase de equilibrio, 4 minutos de retraso, parte superior del hígado hasta por debajo de los riñones. Reformateo coronal y sagital de la fase venosa portal. Cuadro 11.6, protocolo TC para el estudio de un tumor pancreático. Contraste, el agua como contraste va aproximadamente 1000 centímetros cúbicos, la posificación y la distensión del duodeno es muy importante para un adecuado diagnóstico. Método de exploración, la fase arterial, 25 segundos de retardo. Fase venosa portal, 80 segundos de retardo desde el hígado hasta las crestas ilíacas. Fase tardía, 4 minutos de retraso. Reformateo coronal y sagital de la fase nefrográfica. Cuadro 11.8, protocolo de la TC para el estudio de una masa renal. Contraste oral, 800 mililitros de agua, intravenoso 125 mililitros a 4 o 5 mililitros por segundo. Método de exploración, sin contraste desde cúpula de hígado hasta cresta ilíaca. Fase corticomedular, 30 segundos de retraso. Fase nefrográfica, 90 segundos de retraso. Fase tardía, 4 minutos de retraso. Reformateo coronal sagital y fase nefrográfica. Protocolo TC para el estudio de una litiasis renal. Es preferible que la vejiga se encuentre rellena de orina para poder valorar adecuadamente la presencia de litiasis yuxtravesicales. Contraste. El estudio basal no precisa contraste oral ni intravenoso. Método de exploración desde el polo superior renal hasta la vejiga. Reformateo coronal y sagital. Cuadro 11.9. Protocolo de TC para el estudio de una infección renal. Método de exploración, pielonefritis aguda, utilizar protocolo de abdomen rutinario incluyendo imágenes de los riñones con retraso a los 4 o 5 minutos, absceso renal similar al estudio de masa renal. Protocolo de TC para estudio de una masa adrenal. Contraste oral, 800 mililitros de agua, intravenoso 100 mililitros a 4 o 5 mililitros por segundo. Método de exploración, fase sin contraste, una única adquisición en apnea desde cúpula del hígado hasta cresta ilíaca. Fase venosa portal, 80 segundos de retraso desde el hígado a la cresta ilíaca. Fase de retraso a los 15 minutos de la inyección desde el hígado a la cresta ilíaca. Reformateo coronal y sagital de la fase venosa portal. Ya llegamos con lo que es abdomen completo, todo el tema.